Hi guys, nice to see you. Hi Nati. Hey Soraya, tanto tiempo. ¿Cómo Hola, estás? Sí. Disculpa. Hi everyone. Hi Neboja. Hola a todos. Hola. How are you? Todos bien, que cómo están? Everyone is okay, thanks. Tired. Tired. So we have Soraya, Esquintin, and Pedro and Soraya. Yes. Así que tienen a mí en una foto y a Pedro y a mí en otra. Eso es todo. Okay, the standard, like and always in Spanish Zoom, we have 1,000 people. Para variar, and we have also YouTube. Para variar, en español tenemos 1,000 personas y tenemos 208 en YouTube. We have 1,208 in YouTube. So, first of all, I want to thank you, everybody who is working so hard on migration. Especially, antes que nada, quiero agradecerles a todos, a los que están apoyando para la migración. Muchas gracias. Especially to the Mexican team. En especial al equipo mexicano. Oh, all team. Irma, Nati, Elena, and all the people who are working. Irma, Nati, Elena, sabemos la gente que está trabajando. Spanish team. Equipo español. Serbian team. Everybody is amazing. Todos son maravillosos. Yeah. So what you did, I want that Irma give you a sneak peek of the new webpage. Quiero que Irma les dé un poco avance de la nueva webpage, la página nueva. Irma, we cannot hear you. I don't know, probably you have mute on your computer. No, it's not mute. No, directly on your computer. It's now better? Ahora, yes. Yeah, it's amazing. Oh, thank you. Ahora sí la escuchamos. Sorry. I must only prove one thing to be sure. Solo quiero asegurarme de algo. I don't want to make mistakes. No quiero cometer errores. Okay, I will share my screen now. Ahora les voy a compartir mi screen. And it's a pleasure for me. Es un placer para mí. I hope you can see it now. Espero que todos lo puedan ver. We can. That's our new crypto family and family token website. Ese es nuestro nuevo website para crypto family y family token. Okay. There are two fields inside. Hay dos fields, like what is a field? Opportunities. You can say also there are two opportunities inside. Okay, hay dos oportunidades en esta página web. The first opportunity is to sign in when you already had a username and a password. La primera oportunidad es que tú te firmes y cuando hagas sign in ya tendrás un nombre de usuario y un password. Okay, but now it's nobody outside that has a username or a password. En este momento nadie tiene un username y un password. It means everyone must please click on sign up. Okay? Eso quiere decir que todos, absolutamente todos, por favor, deben de darle click en sign up. The page will go to the field sign up. With the La página va a ir a un campo que dice sign up. And this switch process is so nice. I love it. Y este proceso de cambiar a sign in o sign up es tan sencillo. I love it really. Lo amo realmente. Okay, the people please, everyone must register themselves again. Por favor, absolutamente todos, y pongan atención, todos deben registrarse nuevamente aquí, por favor. First, the first field is first name and last name. El primer campo es de primer nombre y apellido. Okay. Then please, everyone must choose for themselves a username. Ahora todos, por favor, deben escoger para sí mismos un nombre de usuario. Okay. Then please, for those people which already sent the migration form.
Okay. Ahora, todos aquellos que ya mandaron su hoja de migración. They must write inside the mail address from the migration form. Okay. Deben de poner el correo email que pusieron en la página de migración. Cuando llenaron todos los campos, pusieron un correo. Deben de poner ese mismo correo ahí. Okay. For the other people who doesn't fill out the migration form or who don't pass it. Para todos aquellos que no pasaron la forma, o sea, el formato, que llenaron algo mal y fue cancelado su llenado, o que no lo han llenado en absoluto. They can also make the registration with another email. También pueden poner su correo electrónico y hacer el registro normal. Okay. Then please choose also a password and write it down. Por favor, también escojan un password, una contraseña, y escríbanla y confírmenla. And then confirm, please. Done. Okay. You have already translated it, okay? What is important for those people who passed the last migration? They ¿Qué es importante para todos aquellos que sí pasaron la migración? They will receive an invitation mail. Van a recibir un correo de invitación. And they will have all packages with the dates, with the sponsor, all the information from the old Crypto Family website already in the new website inside. Y tendrán toda la información de sus paquetes, de todo, de quién es su sponsor, toda la información que dieron, la van a tener ya completa en su nueva página web. Okay. And for those people who doesn't pass the migration or who doesn't fill it out. Para todos aquellos que no llenaron el formato de migración o que llenaron algún campo mal y no reciban este mail o no, o que no pasaron, esas personas no lo van a tener lleno. Those people who not have it fulfilled, right? They will have to fulfill it. Who don't? Those people won't have it fulfilled, right? Yes. Todos ellos verán que sus campos no están llenos aún. Okay. And Soraya, when you don't, when it's possible to explain the next part, I want to ask Nati. Nati, you can please, you know how it will work, the new migration form in the back office inside, because the new migration form will be in the back office inside. And we have made it so that the people that there don't will be a possibility for the people to make mistakes. And because Nati know it very well, we have made it together. And thank you very much, Nati, for everything, for the whole team, please. I want to use the possibility to say thankful. Thanks, a big thanks to everyone. Please explain it in Spanish. Mm-hmm. Yes, I will. With the right steps to make it easier for the people. Okay. Thank you. Entonces, bueno, como ya han explicado, los que no han pasado la migración a esta que estamos haciendo nosotros y no van a tener sus datos una vez se registran dentro, va a haber una especie de formulario donde van a tener que poner allí los datos. Este formulario, digamos que no va a ser como el anterior, va a ser distinto porque va a ser más sencillo de llenar, porque va a tener menos información que pedimos. Y también va a ser mucho más fácil porque no va a ser posible que nos equivoquemos. Entendemos que es difícil para las personas muchas veces entender lo que es un formato y la importancia de poner o no poner un espacio, y fue un trabajo muy duro lo que tuvimos que hacer y lo que todavía estamos haciendo. Entonces, para este nuevo formato, digamos, que vamos a encontrar dentro de la página, ustedes van a tener que poner, igual que antes, bueno, su nombre, su email y todo ya lo habrán puesto cuando se registraron, pero luego lo que son, por ejemplo, el teléfono del sponsor, pues solamente va a permitir poner un teléfono de la manera correcta, que es con los dos ceros y el código del país y las dígitos que lleve ese país en su formato. Y lo más importante también, el problema con el formato que tuvimos de los paquetes, pues vas a poner la fecha de en la que compraste un paquete, en el formato que tiene que ser. No vamos a poder poner 1-7-22, vamos a tener que poner 0-1-0-7,
Entonces, este formato va a recoger esos datos que les pedimos a los usuarios que pongan ellos manualmente y lo vamos a poder procesar mucho más rápido, porque ya no vamos a tener el problema que tuvimos con el primer formulario. Entonces, en este nuevo formato van a tener que poner los datos normales, el teléfono del sponsor y fecha y cantidad de paquetes. Y esta es una información muy sencilla porque ustedes lo que tienen que hacer para completar este formato en la nueva página es entrar en la página antigua de cryptofamily.world, ir al calendario, desde el principio, el primer paquete que compraron, en el calendario lo miran, miran la fecha y cantidad de paquetes. Van a la página nueva y ponen esa fecha y esa cantidad de paquetes. No necesitamos ya saber cuántos dólares pagaste por esos paquetes. Y tampoco nos interesa saber si fue una reinversión, un depósito, una recompra o lo que fuera. Solamente la fecha y cuántos paquetes, que es la información que vas a poder ver en el calendario. Así no hay errores, sino es mucho más sencillo para ustedes volver a rellenar el formulario y para nosotros poder verificar esa información. Y luego otra cosa importante, en el nuevo formulario, veréis que solo hay dos opciones en cuanto al pago de la tarifa de los 10 dólares. Solo hay dos opciones. Una opción es sí, lo pagué y envié el formulario de Google. Y otra opción es sí, lo pagué y esta es mi transacción, número de transacción. Solamente puede migrar la persona que pague los 10 dólares, ¿vale? Tenemos 30 días para hacer la migración a partir de ahora. Creemos que es tiempo suficiente para que todo el mundo la pueda hacer. Por supuesto que les pedimos ayuda a todos los líderes que nos ayuden a distribuir esta información, que todo el mundo haga la migración en estos próximos 30 días. Así ya podemos empezar con esta maravillosa plataforma que tanto nos ha costado parir. Aquí es muy importante remarcar con lo que está diciendo Nati. Todos aquellos que no han hecho el pago de los 10 dólares y que pusieron ahí, lo pago después, lo pago en la semana o whatever, o sea, es que no saben lo que pusieron ahí, ¿qué crees? Tu solicitud fue anulada y pasas a la segunda etapa. Sí o sí tienes que hacer el pago de 10 dólares y enviarlo, si no, no puedes migrarte. I just told them that everyone who had made, I didn't pay today, I will pay in a week or so, that they will have to do it again. They don't will have the possibility to send them to make the migration without the confirmation of the payment. Okay, sin la confirmación del pago de esos 10 dólares es que no podrán hacer la migración, okay? Yes, because there are only two possibilities as answer inside. Anati explained it already. You can only answer with yes, and then another field with the transaction has or with the answer Google form. But the first field must be yes. No, o sea, it's not possible to write sí, sí tiene que decir sí, como bien explicó Nati, tiene que decir que sí hiciste el pago. Si dice, si no pones un sí, entonces no te puedes migrar. Yeah. As simple as that. Yeah, it's simple. We don't want to send out the new migration form with the possibilities to make mistakes. No queremos enviar esta nueva forma de emigrar sin con la posibilidad de que cometan un error, por eso nos enviaron. Le van a enviar mañana. You're going to send it tomorrow, right? Estará dentro de la página. This migration is going to be in the page as soon as they register, right? Yes, but yes. We will have tomorrow morning the possibility to test it. Yeah. And I will test it with my whole team. And when it's possible to make a mistake inside, it will be sent back to the programmer to make it right. Nothing will go online with a possibility for errors. Nothing. Okay. Dice Irma que, bueno, Irma, Nati nos comentaba que estará dentro de la página la posibilidad de que nosotros migremos, pero Irma nos comenta que esto no pasará hasta que se haya probado la página y que vean que no existe ninguna posibilidad de error. Entonces, mañana que tengan ellos acceso a la página para hacer la migración, la van a hacer ella con su equipo, hablamos de Irma, con todo su equipo, y una vez que la concluyan, esta migración, bueno, que ellas vean que no tiene ningún error, lo van a pasar a todos nosotros. Cabe mencionar que
Para Irma y para Nati, ahorita son entre las 12 de la noche y 2 de la mañana, dependiendo de dónde esté cada una. Para nosotros son las 4 de la tarde. Entonces, cuando ellas hablan de mañana es en 12 horas. En unas cuantas horas. Y sí. Nosotros todavía estamos a mediodía acá. Entonces, tengamos esa consideración de la diferencia de horario que tanto nos ha divertido esos últimos 6 días, ¿verdad? We're just saying what Pedro was saying. Es un 24 horas de Le Mans, decían por ahí. For you, it's like either 12 or 2 a.m. So it won't be a tomorrow. Tomorrow for you will be our night. Yeah, we know it. We now know the time difference because we work 24 hours. I know. And also for the people to explain it. Look, when you make such a programming behind and when you give this program a code, it's only possible to write the date right inside with the days, with the months and the year in a format 224 with the dots between, then you can only write it right inside because then it's okay, then it's confirmed. And when you don't do it, it's red. And there's no possibility to send it wrong. Ok, es muy importante que todos sepan que cuando se hace un back office como este, los formatos de horarios y tiempos y fechas son muy específicos. En este caso, el de fecha es dos números punto cuatro números. O sea, por ejemplo, 07.10.2022, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque ahí no van a tener la posibilidad de cometer un error de entrada. Quiero sí aplaudir. Ustedes todos notaron mi ausencia. You all noticed that I was absent. So, quiero aplaudir. I want to say wow and congratulations a todo el equipo, tanto de México como de España, como de Hungría, como de todo el mundo, from Mexico, Spain, Austria, todo el mundo, worldwide, que estuvieron corrigiendo todos aquellos errores, pequeños detalles que tomaron mucho tiempo, who were correcting all these little details, you know, details that took long time, desde las personas que llenaron mal los formatos, comas, puntos, de verdad, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, sorry, ¿por qué no se ha dado la migración? A lot of people have written to me and said, sorry, why is the migration not done? Les he dicho lo mismo, señores, esto ha sido caótico, lo hemos visto, lo hemos vivido, we have seen it, we have lived it, y ha sido, it's been chaotic, ha sido caótico, ¿por qué? Porque les estamos ayudando a todos ustedes a llenar correctamente, así que mis felicitaciones a todos, reconocimiento, y de verdad, a todos ustedes que nos escuchan, to all of you who are listening, debe de haber gratitud en tu corazón por todo este equipo que hizo todo lo posible para que tú migraras, y si no pudiste migrar porque de plano estaba todo mal, bueno, pues tenemos una segunda oportunidad que se va a dar en 2-3 días y vas a poder tú llenar tus datos. Thank you also very much to all those people who did all this and to all of you, those who were not able to do it. Well, we'll have the opportunity within 2 or 3 days probably. Yeah, I also would like to add that thank you for saying that, Soraya, because, you know, we were feeling really bad when we were deleting requests because we know how long you've been waiting for this, but just don't worry because your passive income has never stopped in Crypto Family page. You are still receiving your money and you will be able to withdraw more in a few days more, and you'll be doing the migration much more easily now. It will be very smooth process, no mistakes, as we are all saying. So don't worry if your migration is not happening tomorrow. It will happen in a few more days, so it doesn't make any difference, really. Ahora en español. Ay, en español. Perdón, lo siento. Ok, ahora como dijo Nati, ella quiere agradecer. Nati nos traducía de inglés a inglés. No sé, sí, horrible, no. Es la falta de sueño, que ya me estoy volviendo loca, perdón. Que decía, como bien dijo Nati, en resumen corto, muchísimas gracias a todos los que estuvimos haciendo el equipo, pero también nos sentimos muy mal al hacer delay, al borrar ciertas solicitudes, y no nos quedó de otra porque de plano esto estaba es que al revés.
Pero no te preocupes, porque quiero que sepas que tu interés compuesto sigue sumando, sigue estando al día y tú vas a poder cobrar todo tu dinero cuando se haga totalmente la migración. En resumen, eso dijiste, si me falta algo. Perfecto, sí, perdón, los quería decir en español, pero ya la neurona no hace sinapsis hasta ahora. Okay. Es que están diciendo en YouTube que se va a pagar hasta el 31 de enero. Y... They're saying in YouTube that you're going to pay till the January 31st. Is there any reason why they're saying this? No, that's wrong. Esa información está equivocada. No se va a pagar hasta el 31 de enero. So what can we say about please, that? Please, the people should only look on the official Crypto Family channel. Por favor, a toda la gente vean únicamente lo que se da como canal oficial de Crypto Family. Dejen de ver todos los chismeríos que se dan por ahí. Mucha gente habla de más, quiere decir que son protagonistas, que ellos tienen la información, that they have information, right? No. El único que tiene la información aquí es Neboya Katik. The only person who has the information here is Neboya Katik. Si viene de Neboya, es real. Si no viene de Neboya... Esperen a que venga de Neboya. Sí. Okay. I think this mistake or this misunderstanding means about the second and the last pool. Because when we start with the payouts in 1, 2, 3 days... Excuse me? Can you hear me now? Yes. Okay. In the last Zoom, in the English Zoom, was only the explanation or the questions to Neboja, how we will handle the second and the last pool, because the people don't have one month time to mm-hmm. use the second pool for the gifts with the vouchers. And then Neboja decided to start, but I must also confirm it again with him, please, decide to count this second and the last pool from the with the beginning. Thank you, Neboja. Yeah, it's true. Okay. A ver, antes que nada, let me translate that. A lo mejor el error, la confusión de todo esto viene porque en el Zoom de inglés hablaron sí de un 31 de enero, sí de finales de enero y tal, pero están hablando del segundo y tercer pool, o tercer y cuarto pool, ¿verdad? No, ¿sí? Segundo y cuarto. Segundo y cuarto pool, que se va a dar hasta finales de enero. So, Neboya, can you confirm this with us, please? He said yes. Yes? Sí, Neboya. We can hear you, Ganso. I already confirmed. Thank you. Ya lo confirmó. El segundo y el cuarto pool se migran hasta enero, pero ojo, este primer pool ya se migra. No. Se migra todo. Please translate now yes. only what I will say, okay? Okay. The payouts will start from the start. Los pagos comenzarán. Okay. With the start from the payout process in 1, 2, 3 days, okay? Con el proceso de pago que comienza en 1, 2, or 3 días. Okay, but the second pool with the voucher and the last pool with the NFTs will start... Pero el segundo pool con los vouchers y el último pool con los NFTs comenzará... Because the question was when we start with all pools in a few days, then the people doesn't have 1 month time to use the second pool. I don't understand that. Nati, maybe you understand it. Nati, can you translate it? Yes, I can explain. So, ¿saben que español? Sí, bien, gracias, Soraya. ¿Saben que el segundo y el cuarto pool tenemos un mes para usar el dinero que tenemos ahí? O sea, ahora cuando lancemos la plataforma, todo se divide en cuatro y ustedes van a tener las cuatro pools con su 25% en cada sitio, ¿vale? Okay. Todo se lanza, todo. Pero, ¿qué pasa? El dinero que tenemos en la pool número 2 y el dinero que tenemos en la pool número 4, si ustedes leen o han leído el white paper o nos han escuchado hablar, tenemos un mes para gastar ese dinero y si no lo gastamos en la número 2, dando los cupones a quien quiera ingresar como miembro nuevo, en la pool número 4, comprando NFTs, lo que no gastemos al cabo de 30 días se vuelca, perdón,
a la liquidity pool del family token. Ajá. ¿Vale? Entonces, lo que Neboja ha dicho ahora, como ya estamos a día 5, 6, 7 u 8, o cuando empecemos, no vamos a tener un mes completo para poderlo gastar, entonces no va a dar hasta el 31 de enero para poder gastar el dinero. O sea, no lo vamos a volcar a la liquidez. El 31 de diciembre no vamos a volcar a la liquidez la pool 2 y la 4. Buenísimo, con esto entiendo de manera simple que simple y sencillamente vamos a tener hasta el 31 para poder dar esos vouchers de enero, para poder dar esos vouchers o nuestros NFTs y que no perdamos esos pools, sino, o sea, perderlos me refiero a que se van al pool de liquidez si tú no los usas. Los pierdes tú. Los pierdes tú, claro. Entonces, para que no lo pierdas, tienes hasta el 31 de enero. Thank you, Neboja. Gracias, Nati. I have a question from someone. Tengo pregunta de alguien. ¿Qué pasa con el KYC? What's going on with the KYC? You will wait till the official information and announcement. Okay, esperaremos hasta la información oficial y el anuncio y entonces procederemos a lo que se diga. And for the future, please. The people should. Para el futuro, por favor. The people should remember now what I will say. We will don't give any information outside till we're not done with everything. No, grábense muy bien lo que está diciendo Irma. Nadie dará ninguna información oficial hasta que no hayamos validado que sea funcional. Okay. And also important, because much leaders wrote me why I don't publish the official informations at first in the leaders group. Y muchos líderes me han escrito que por qué no escribo la información oficial en el grupo de líderes. There's a reason for that, because when the people asked me something in this leaders group inside. Hay una razón para eso, porque cuando la gente me pregunta a mí en este grupo de líderes. And I answer them or send everything, something inside. Y les contesto o les mando la información aquí en el grupo de líderes. They don't read the next message. No leen el siguiente mensaje. Where standing, please don't share. Donde dice claramente, por favor, no lo compartan. Okay. Y ustedes todos lo comparten. O sea que, this is actually an attitude problem, since if they do it like that, then you took your... Yeah, and that's the reason why I have asked Neboja to give me the possibility or to confirm me to announce every official information at first in the official crypto family group, and from there the people can share it to everywhere and also es to por the ello y por ojo, pongan mucha atención a esto que está diciendo Irma. Para mí es muy importante porque recuerden que en el pedir está el dar y en la actitud que tomamos es la manera en la que responden. Si nosotros cuando recibimos algo lo mandamos porque queremos ser los primeros y no hemos confirmado, pasa lo que está pasando ahorita que dice Irma. Irma ya tomó la rienda, Neboja lo aprobó y solamente se pasará información a través del canal oficial. Y una vez que se pase en el canal oficial de Telegram, entonces lo podremos bajar a todos lados. Si no viene del canal oficial, no lo creas, porque no viene de Irma, que Irma es la vocera oficial desde este momento de Crypto Family, aprobado por Neboja. Okay, can I say something in this five, six, seven minutes? Que si puede decir algo, siempre puede decir algo. ¿Están de acuerdo? Okay. So, after this, I need to go because tomorrow in the morning I have, I need to go to the, on the trip in Romania. Ya me tengo que ir porque mañana tengo que ir a un viaje a Rumania. And I will tell you that we already signed a contract that 500,000 students from Romania and Moldova will be a part of Crypto Family. Oh, wow. Quiero que sepan que ya firmamos un contrato donde 500,000 estudiantes de Rumanía y Mongolia estarán siendo parte de... No Mongolia, Moldova. 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 Moldova.
Ahí. Ahí donde dice él, ¿dónde queda eso? Ahí. Okay. So, in these few minutes, please, can Irma put my phone number again? And I want, and I want to everybody who wants to have a firm or have something to, like with the services or whatever, they can provide to the people and take a family token as a way of payment, please contact me and we will give you a contact form for that situation. So, a ver, a todos aquellos empresarios que tengan un negocio tal que puedan recibir family tokens como medio de pago, por favor contacten a Neboya directamente, esto lo pide Neboya, y ya va a poner ahí su número telefónico Irma, mándale un WhatsApp y dile qué producto tienes, ahí está, thank you Irma, para que tú le digas qué producto tienes, qué servicio tienes, que puedes recibir el cobro con family token, y ahí Neboya te dará un formato y te dará las bases. ¿Qué beneficios podrás tener por hacer esto? And right now I'm so tired. So I can't even can you see me. So I need to go and I love you everybody. And I want to thank you one more time for all the effort and patience that you have. Quiero agradecerles a todos por todo el esfuerzo y amor y paciencia. And I want to ask my wife to bring me yours teddy. Quiero pedirle a mi esposa que me traiga uno. Because I want to show you how it will look Uncle Teddy, who will be your VIP 24-hour support. Porque quiero enseñarles cómo se va a ver el osito VIP de soporte que estará aquí 24/7. Oh my God. This will be Uncle Teddy. Family token. Yeah, Uncle Teddy, who also knows how to sing. For support. El tío Teddy, que también, el tío osito, que también sabe cómo buscar el Crypto Family. So this guy, this little guy will be 24/7 support for VIP person. Este pequeño será el 24/7 soporte para la gente VIP. So who pay the $20 per month? Para aquellos que paguen los $20 por mes. And also this guy will make all the things on the web page automatically. Y también este pequeño amigo hará todo en la web page, en la página web de manera automática. So from saludas con mi partes. Okay. That's it. Have a good night, Neboya. Have a good night, Neboya. Que tengas buena noche, Neboya. Bye. Hi, Helena.